Héroes del Silencio, 15:43 minutos haciendo nuestros nombres. Siempre hay alguien que aparece por aquí celebrando la presencia de Héroes del Silencio en ácido. Una banda que tendríamos que haber querido más, me parece, en su momento. Su momento de gloria. Sí. Son españoles. No la había ni escuchado en un momento cuando se hizo súper famosa. La empecé a descubrir mucho después. Sí. Pero es por el perjuicio de que cantaban en español. Claro. Mirá ahora cuando se separe Barcelona. ¿Qué? Se pudre todo, amigo. ¿Por qué? Y para ellos se les pudre todo. Los mejores jugadores van a jugar para acá. Ah, bueno, sí, eso sí. A nivel futbolístico están al horno. Sí, para vos se separa, porque también Valencia se quiere separar todo. Bilbao se va uno, se van todos. Ahí tenés. Imagine there's no border. Cada vez hay más. Anda a cantar Imagine hoy a Cataluña, te cagan a ti. Ay, señores, llega el hombre que sí derriba todas las fronteras, porque él es negro, claro. El Tucu, teoría práctica del conocimiento del mundo. ¿Sabes que te veo bien? Te veo fresco. Sí, fresco. Viste un fin de semana... Muy descansado. La garganta está hecha pelota. Sí, cuando estoy tomando antibiótico no pequé de tomar nada, de excederme con nada, digamos. Estuviste el fin de semana en Zárate y no te la pusiste. No. Vida sana. Con heladera llena, fría. ¿Pescaste algo? Sí, pesqué una anguila de un metro, tengo el video ahí. Una anguila de un metro de madrugada. ¿Qué? ¿Sabes cómo? Vino, bajó el río y la veo que viene nadando y me dicen, hay una víbora. Digo, no, es una anguila. Le diste un escopo en un palazo. No, ¿sabes que le bajé un pedacito de pescado y fue directo a comerlo? Muy boludo. Entonces no hubo mucha emoción en esa pesca. ¿Sabes lo que fue muy lindo? Que lo tenés que haber filmado. La corté en 5 pedazos, ¿no? Y a las 2 horas ponía el tacho, la fuente, que la ensaladera que puse los 5 pedazos, lo ponía ¡tuc! Contra el piso y se movían todos los pedazos. Son los reflejos, viste, que le quedan. Claro. Y me decía el de al lado, me decía, está viva, boludo, está viva. Sí, se va a unir. Le digo, sí, boludo, está viva, le digo, no jodas. ¿Sabés que el otro día cuando vino el Puma Montequia me mostró un tiburón que había pescado y era 2 metros, No. Una cosa, tiburón, ¿un no tiburón? Una bronca cuando la gente pesca bien, boludo. No, una locura. No, increíble. Bueno, ahí después yo le mostré el video, tengo una vaca domesticada ahora, que se llama Marta. ¿Barta? Sí. Marta. Ah, Marta. Debe pesar 600 kilos y come la galletita de la mesa. Julio la vio. Sí, la vi. Sí. Una vaca negra. Así que una vaca negra. Se va a morir si come galletita. Tú. Y no. ¡Gaucho! Allá, de antaño. Tengo la palabra, hacer todo certificado. El viernes, cuando estamos en la columna, el gallo dijo, estaría muy bueno que el lunes hace una columna hablando de con qué famoso te puteaste. Y sabes que hubo muchísimo movimiento, porque muchísima gente se puteó con famosos, y si no se puteó con famosos, tiene un hermano o una madre, un tío que se ha puteado con famosos. Y todos contaban sus testimonios, muy divertido, como una persona decía, mi mamá buscó toda la vida el momento para encontrarse y decirle huevo puto al huevo Teresani. ¡Qué ganas, boludo! ¡Qué ganas! Tipo que se peleó con Maradona. De buscarle el huevo Teresani para putearlo, ¿viste? Entonces, bueno, acá yo estuve viendo más o menos que uno se hace una imagen siempre del famoso y se imagina si lo putea, ¿qué le va a decir? Hay ciertos famosos que decís, a la mínima puteada me va a mandar a cagar. ¿Vos decís a alguien que el odio surja por cuestiones que hizo? ¿Sabes qué? En el fondo... En su vida como famoso, ¿no? Que te cruzaste con uno y te chocó y lo puteaste. Claro, no. Tiene que ser alguien famoso, alguien conocido. Famoso. ¿Pero en qué contexto lo puteás? Lo puedes en miles de contextos, porque no es solamente odio lo que puedes llegar a ver. Yo ahora te voy a pasar a dar ejemplo como para... En mi familia hay un gran odio, que en realidad es de mi padre, pero bueno, todos lo heredamos. El odio eterno a Raúl Taibo. ¿Por qué? Eterno a Raúl Taibo. ¿Por qué? Porque hace muchos años, cuando mi papá tuvo la concesión de una heladería en Mar del Plata, unas vacaciones. ¿Tenías heladería, Mili? ¿De ahí viene tu...? No, sí, fue un verano, en el Torreón del Monje. ¿Y qué tal? Parecía negoción enorme y casi terminamos fundidos, casi volvemos caminando. Pero comiste helado a lo loco ese verano. Comimos helado a lo loco, se contaba el mango y hasta los últimos detalles. Una vez vino Raúl Taibo, se le llevó unos licuados y se ve que Raúl Taibo imaginó que, bueno, soy figura, no tengo que pagar. Pero mi viejo necesitaba el dinero, así que cuando Raúl Taibo dijo, bueno, muchas gracias, se fue. Dijo, ¡ay, hijo de puta, Raúl Taibo, págalo! ¿No amagó a pagar? No, y no amagó a pagar y está debiendo unos licuados, Raúl Taibo, así que te odiamos. Te odiamos. Qué feo, ¿eh? Mirá, el licuado llegó. Yo sospecho que fue un error de buena voluntad de Raúl, pero bueno, en mi casa quedó como persona non santa. Pues eso, me gusta imaginar a alguien que va y amaga de última y dice, no, deje, Taibo, vaya. Pero que digo, bueno, listo. Bueno, gracias por todo, chao. Y sí, así fue. Puteada por Twitter no vale. No, para mí no vale. Porque
Es la del cobarde. Ahí aclaraba que es personalmente, en sí. persona, aclaraba la consigna. Uh-huh. Comparto ascensor con Charlie García, me quiso chafar el pedido de la comida china, casi cobra dentro del ascensor. Estaba con mucho hambre, muchacho. Vos sentís que lo conocés al famoso toda la vida. Y bueno, entonces, ¿cómo es el tema? Una vez que lo puteaste, tenés un objetivo cumplido, que es llamar su atención. Sí, uh-huh. Por ejemplo este, a Palomino. Me lo cruzo en la calle y le digo, ¿qué hace, Palomo? Me corrió dos cuadras. ¡No! Palomino, sí, lo compartimos una vez con Cheque una entrega de premio, un tipo muy amable, Palomino, encima. Así que se ve que lo agarró en un mal día. Creo que a los más puteados son por ahí los jugadores. Bueno, jugadores de fútbol, sí. En pero tribuna. en la cancha, salvo que el jugador se dé vuelta y te responda a dos en particular, ahí cuenta la Oh, misma. Yo tengo una hermosa. Por ejemplo, yo una vez fui a ver un River Banfield, estoy hablando en los 90, San Martín Baja, atrás de los bancos de suplentes, la cancha River. Y estaba Titi Fernández. ¡Titi! Todo el primer tiempo. Con dos amigos. ¡Titi! El chabón se da vuelta. ¡Titi! Y se da vuelta y nos reputea. Y dijo, ándale. Qué lindo, esas cosas son hermosas. Mira, ahí yo justamente tengo el tema ese, que vos para putear un famoso necesitas siempre el equipo al lado. Un grupo amigo que te dé la confianza. Y aparte llevarte la anécdota todos juntos. Uno, por lo general, si el famoso llega a responder la puteada, como pasó, uh-huh. Viste, vos después la tenés para contarla mejor todavía. ¿Sabés con quién me puteé, boludo? Claro. Lo tenés adentro. Generalmente, como dijimos, se actúa en grupo. ¿Qué es lo que te da confianza? Yo te digo los que tengo. Tengo Abel Córdoba, que era cantante, lo conocen los viejos nada más. Sí. Cantante de Pugliese. Nito Mestre, Raúl Rizzo. Banana Porredón y Jacobo Winograd. Tengo hay muchos. Muchos ya, enemigos tenés. Raúl Rizzo. Raúl Rizzo fue ese así, el que más me interesa. Estaba en la puerta de un teatro sentado. Nosotros estacionamos enfrente y dijimos, ese Raúl Rizzo, vamos a volverlo loco. Básicamente fue así. Claro, entonces era, ¡Raúl! Se da vuelta y miraba para todos lados, ¡puto! Así, 10 minutos, ¿viste? ¡Raúl! ¡Puto! Hasta que en un momento decimos, ¡Raúl! ¿Qué querés? Al lado del auto. ¡Grande, Raúl! ¡Grande! ¡Son unos pelotones! Arrancá que no caga palo, y lo fuimos gritando, Raúl. Raúl, está muy bien. Pero eso es una chiquilina que está bien. Una chiquilina, lo vemos con Jacobo Winograd, que trabajaba en el mismo inmueble que era de la vieja radio, porque estaba Radio Belgrano ahí. Entonces, si ibas al baño por la ventanita, lo veías a Jacobo que salía de su programa a, no sé si fumarse un pucho o a, y con lo del aguante fueron 22 domingos, sábados seguidos, gritándole, ¡Jacobo! Se da vuelta, mira. Ese trabajito hormiga, ¿no? De mellar, claro, mellar, tac, tac, mira, tac. ¡Me subo! Y agarraba y decía, ¿dónde está? ¡Si tenés huevo, vení! Jacobo, peor, ¿viste? Peor. Mi viejo le hizo una entrevista a Charlie sentados en el piso en el aeropuerto y terminaron puteándose. No, qué feo. Pero mi viejo lo ama más. Qué feo es. Juego en el mismo torneo de fútbol que Matías Lammens y el Cuervo Larro, que siempre hay puteada. Claro, la gente tiene dónde atacar. Hay una memoria emotiva que tiene uno, digamos. Si vos te puteás en la calle con una persona porque venís con el auto, con lo que fuera, se calcula que entre 8 días y 2 meses y medio se olvida esa puteada. Sí. La puteada del famoso te la acordás toda la vida. Claro. No te la olvidas más, de hecho. Sí, sí. Lo atesorás. Gente, claro. Y sabes que hay puteadas ingeniosas. Yo he visto un partido central. Con Central y con Argentino en la cancha, Argentino Junior jugaba, ¿no? Creo que estaban ahí jugando y estábamos, vos imagínate, iba a patear el córner el jugador y casi lo tocabas desde donde estábamos sentados. Y va a patear, estaba por recibir un córner Bauza y le grita a un señor, estaban todos callados, le grita, Bauza, devolverle la cara al perro. Y sé que el patón se da vuelta, lo mira y se entra a cagar de risa. Tuvo 10 puntos al tiempo. Estuvo bárbaro en el momento justo. ¿Viste? Mi viejo casi se va a la mano con Ricardo Soblé en Plaza Constitución por manguear. ¡No! Y yo con Yúdica por manejar como el culo. ¡No! A lo mejor eso puede pasar, ¿no? En la calle también. Claro, en la calle. Manejando, digo. Mirá que le pasó al papá de un amigo, mi amigo Lele, que vive conmigo, lo choca un auto. Entonces se baja recaliente porque el tipo lo chocó mal. Uh-huh. Y se baja y le empiezan a hablar en francés, ¿viste? Lo mira bien y le dice, deja de hablarme en francés, pelotudo, sos Antegarmate, bien, Canal 7, le dice. Gran Antegarmate, empezó a hablar en francés para hacerse el boludo. la mirá siempre. Si te estás parado en un semáforo y te viene un auto, atrás te revienta el auto y cuando te bajás es Magliete, que están... Oh, ¿qué haces? Y no sé, ¿qué sé yo? No te podés enojar nunca ahí, nunca. La cagás puteando igual, ¿o no? Reventó el auto. Y pero claro, le sacaste el teléfono a Maglietti. Hace poco nos pasó algo parecido. Venía alguien manejando por la calle, un boludo se le cruzó, lo iba a putear y se dio cuenta que era Leiva. ¿No pasó algo así? Ah, sí, sí, a mí me pasó. Sí, sí. No. Estaba estacionado y salí y
y le, no vi al de atrás, y el de atrás casi me choca, le tengo un saludo por mucha ácido. Ahí está, una y bajó la mantenilla, va a decir, ¡Leiva, vacaciones, boludo! Uy, perdóname. Así que si recuerdan con Leiva, con Maglietti, ¿sabes qué? Que le rompe todo el auto. Semáforo de por medio para la bruja Juan Sebastián Verón. Lo puteé, nos puteamos, menos mal que no bajó. Eso, no, pues después hay que aguantársela. Otro dice, puteo un camionero en el semáforo, baja la chiquito Bocio, que venía manejando. Andá peleante con un arquero que mide 4 metros. No, con chiquito Bocio, qué feo. Bueno, la peor mala suerte del mundo lo tuvo el cuñado de mi hermana. Viene un auto, lo pasa mal. Te estoy hablando años atrás, Lo pasa mal un auto. Entonces este lo sigue caliente y le empieza a putear. Pelotudo, te voy a cagar a trompada, bla, bla, bla. El auto se pudre, frena, se baja Monzón. Lo cagó a trompada. ¡No! Lo cagó a trompada, le pegó 3 piñas y lo dejó tirado en el piso. Claro. Siempre, ¿entendés que todas las navidades salía el tema Monzón y se le ponía toda la cara colorada? Pero esa, es la perro. ¡Esa basura! Y un día digo, che, Ari, ¿me puede contar qué le pasó a este tipo con Monzón? Y cuando me contó la historia lloraba de risa. Pero es la peor persona del país para que te pueda, claro, te pueda pelear. Un boxeador loco, ¿entendés que te el pega? El mayor campeón de boxeo de la historia, claro, argentina. No, no, increíble, hermoso. Tenía 8 años más o menos, andando en bici, cruzamos a Raúl Portal. Raúl, no quiero saludar, no me saluda, mi viejo 10 cuadras puteándolo porque no me quiere saludar. Muy bien, muy bien, no querés saludar al nene, ahí tenés, claro. Raúl. Un amigo jugando un partido se pelea con Ruggeri y le dice, cabezón, ¿qué me puteas si te bardeas a Elio Rossi? ¡No! Sí, bancaste el arco. Conozco otro que se peleó con Ruggeri en un partido ¿en también. ¿En serio? Sí, sí, sí. Estaba jugando un partido de fútbol y él estaba de defensor y viene Ruggeri de delantero clavadito ahí de 9, ¿no? Y bueno, dice, bueno, Ruggeri, cómo lo admiro, ¿no? Como que lo mirás como casi como, me encantaría poder hablar con vos en un córner. Y a los 2 minutos Ruggeri empieza, Colorado Mufa, Colorado Mufa, Colorado Mufa. Le terminó pegando un codazo y le hizo un gol de cabeza. No, mira, bueno, escúchame, en el partido, en un partido de beneficio, yo lo llamo a mi amigo el Pulga, le digo, Pulga, ¿tenés famoso para tener un partido de beneficio? Porque no viene nadie. Y bueno, el Pulga se trajo todo el equipo a Showball, se trajo a todos los peleadores de lucha, todo. Y había uno, se lo había agarrado y lo puteaba a Mugre el camionero. Era Mugre el camionero, que era uno que medía 2 metros de ancho y de alto, que peleaba con Vicente Biloni. Mira, lo puteaba, y en un momento frena Mugre, mira para Popular y dice, che, mirá, es un partido de beneficio, ¿eh? Termina el partido y te cago a trompada, no me putees más, le dice. No. Y agarra el chabón, se sentó, dijo, listo, lo puteamos más. Entendí todo. Puteé con el gallo en Avenida de Mayo, en Ramos Mejía. No me acuerdo. Debería ser con el auto, no sé. Avenida de Mayo. No te puedo creer, gallo. Aullar bien en el partido Federer del Potro en Tigre. Lo lindo fue que se sumaron todos y se terminó yendo. Claro, me lo mandó. Sí. El puteador Cholulo espera toda la vida para ese momento, para putear a esa persona famosa. Porque había algunos que me decían, esperé toda la vida para putear a... Y hasta que un día me enteré que estaba en tal lado y fui exclusivamente para putearlo y logré mi cometido. Lo puteé y cuando me lo iba a volver me fui. Claro, yo una vez estaba con mi amigo El Látigo, estamos en un bar hace unos 4 años, no hace mucho. Y estaba Daniel Arauz. Entonces mi amigo Látigo lo va a saludar. Y cuando lo dice, Daniel, querido. El otro se le acerca bien y dice, me encantaba cuando hacías Inolfo. Inolfo hace 60 años. Arauz, le dije, no me rompas las pelotas, pibe, para eso venís. Y al final dice, el Látigo dice, pero al final vos sos un ortigo. Y empieza medio así no agarrarse la mano. Pero Inolfo se le iba la mano, ¿eh? Claro, y aparte grandote, Arauz. ¿No querés que te recuerde un personaje que haces hace mil años? Pero agradece, que te No le gustó. Se ve que le recordaba mucho cuando estaba lo de Gasalli y no los últimos personajes y no le gustó. Barrio River, entro al chino por una birra, estaba el Indio Vega con el hijo y le dijo, mira, así tiene las manos. ¿Te sí. Mónica Dom. Escucha, ¿sabes que este se llama Enrique Moltoni? Hacía deportes. Sí, claro. En Canal 9. Se me coló. Culo de botella, anteojo culo de botella, ahora habla solamente de Dios. Con Scioli. Estuvo siempre haciéndole las campañas del offshore a Scioli, le decía, ¿verdad? De las carreras de lancha. Sí. Y se me coló en una fila para comer unas salchichas alemanas gratis que yo hacía una hora que estaba, se me para adelante. ¿Sabes que con una violencia le dije que se vaya? Era la entrega de un auto de un corredor de Fórmula 3 sudamericana. Y empecé, el señor se coló. Me decía, ¿por qué no te callas? No, te vas de la fila. Le digo, yo estoy primero. Y todo, pelotudo. Así, ¿y qué era lo que estaban las salchichas qué? Alemanas, así, gruesas con sabor. Me coló justo cuando estaba por llegar. Y por suerte lo sacamos. Me chocan de atrás, bajo re caliente para cagar la trompada. Cuando baja la ventanilla era Nicole Neumann. Me quedé con la boca abierta. La carecía del perrito y me fui. Remar en caliente, digamos, hay un remarcamiento, te digo. ¿Qué es la justicia? Como uno la emplea. ¿Sabes que hay una chica que me dice, una persona para... en la rampa de discapacitados.
La iba a putear yo, pero así nomás. Pero vi que era tal persona, una actriz muy conocida. Entonces me bajé y la puteé y armé quilombo. El énfasis que le pone porque es famosa. Claro. Viste, claro. Capaz que si no era esta, si no era Roseli, claro, no decía nada. Entonces, los desahogos. Se lleva siempre encima la gana de putear. Pero un día aparece la persona y aparece el escenario ideal que hablamos. ¿Cuál es el escenario ideal? Arriba de un auto. Porque puedes escapar. Para poder huir rápido. Claro, puedes escapar haciendo tenés una de esas Villarreal. ¿Te acuerdas de Villita que empezó en Boca, después se fue a River? Sí. Las cosas que le gritamos en Costanera. Por eso estábamos en auto. Entonces, tengo ahí para ir cerrando, que llevamos encima puteadas realizadas y puteadas pendientes. La puteada linda para mí, la que es válida, es cuando vos le recordás algo al tipo. Si es un futbolista. El futbolista es tirá, no. Si es actor, le decís qué programa de mierda que hiciste en tal. Sí, o sea, no. Hay que lastimar y lastimar a fondo. Ahí lo lastimás, ahí lo tocas mal. Claro. ¿Tenés alguno en carpeta que decís cuando lo vea lo interno o no? ¿Alguno para putear? Uh-huh. ¿Algún enemigo así no, no? No. No, ¿sabes qué? No, me hubiese gustado. Sí, va, lo, no lo puedo decir acá. Lo, o sea, bueno, no lo corto. No lo digas. JR, me encantaría. A mí me puteó Riverito y me cagué de risa. ¡Qué lindo, Riverito! Aparte, me sos un pelotú. Qué bueno, aparte de esos personajes que nunca han perdido la línea en cámara. Entonces, claro, verlo así, ¡ay, qué sacado, bueno! Sacado. Sí, sí, y bueno, viste que hay gente que no te la imaginás puteando. Uh-huh. Diciendo, no vale que putee esta persona. Lo más importante es que la puteada de los famosos siempre tiene un poquito de amor. Porque uno busca al famoso para putearlo, tiene un poquito de amor. Así que la conclusión, si vemos un famoso y lo queremos putear, putémoslo. Y usted famoso, bánquesela porque eso es amor. Uh-huh. Recuerdo que estaba haciendo una nota, ¿no? Esa, a mi gacho, y estaba por la calle y cada vez que estaba hablando y cada cinco segundos pasaba uno y decía, ¡ah, gacho pelotudo! ¡Me ha hecho boludo! No. Todos esos personajes. Sí, sí, sí. Más le debe costar mucho. Pues, sí, sí. Claro. La transmisión del Mundial de Francia. Uh-huh. Que ponían el escritorio en la calle. Claro. Y se ponían atrás del Liverpool y volvían loco. No, y al Bambino. Al Bambino también. Estaba, grande. Al Bambino también. Al Bambino, no sé cómo sirve el Bambino para seguir hablando como si no hubiese pasado nada. Cuando hicimos Piedra Quilate, obviamente no iban cámaras, sino eran de TN. Lo que era el indio. Y como nosotros fuimos con la cámara, andamos con la cámara entre la gente, pensaban que éramos de TN. ¿Y que te puteaban? Sí, nos puteaban un montón. Pero bueno, los nietos te decían. Pero los nietos. Yo soy ahí, tipo, de como no cagamos puteada arriba. Expo de fútbol, Chino Saja filmando fotos. Juntamos cinco fotos firmadas con mis amigos y le preguntamos, ¿no nos das una de Abondancieri por esta así? ¡No! ¡Qué maldad! Eso. Bueno. Me cruzo a Tinelli, me acerco, me sonrió. Le dije, me da vergüenza que los GAN vayan a tu programa, pelotudo. Quedó atónito. La verdad que sí. De la nada. Un día en el hospital de niños había varias actividades, entre ellas una era patear un pilar a Pogani, boludo. Yo de pedo me acordaba yo de Pogani, imagínate, los nenes chiquitos no entendían nada. El año pasado. Hace dos años, boludo. Y todo el mundo, ¿viste? Y los nenes lo puteaban, pobre Pogani, boludo. Fuiste siempre suplente y encima hace 20 años, Pogani va. Adelante mía, una vieja caminaba despacito y no me dejaba pasar. Logro pasar, la voy a putear. No. Y era Emiliano. ¡No! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Camino rápido yo. Ay, ay. ¿Pampita? Sí, tenemos pampafónico, pero tenemos. Qué lindo, me gusta. ¡Adentro! Más gauchesca todavía esa voz. Más gauchesca esta voz, filho diputado. Ya no puteo de bronca. Bien. Solo de amor y de fiesta. Ya no puteo de bronca. Solo de amor y de fiesta. Solo puteo, Emiliano. Oye, vieja trola, oye. Sí.